Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Good evening, Mr. Salvador. Mr. Jorge Luis Gallardo Romero. It's the first time that he's here. Mr. Romero, nice to see you. Claribel, good evening, Claribel. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine. Very good. Very good. What about you, Mr. Salvador? You look like tired. Excuse me, teacher. You look like tired. Tired. See. Tired. Tired. Cansado. Ah. Sí, teacher, algo. Andrea, good Algo. evening, Estoy Andrea. trabajando. Good evening. Today you can speak. You are not in a meeting. No lo entendí. Puede hablar hoy, no está en una reunión. You are not in a meeting. No, sí, hoy sí. Ah, Sí okay. puedo hablar. Good. Mr. Portillo, welcome. Enjoy it, Miss Andrea. Good evening. Evening. Rudis. Good evening, Rudis. Hi, teacher. Good evening. Hi. How are you today? So. Excellent. And we are starting the week because today is the second day of the week, no? Está más o menos y apenas vamos empezando en el segundo día de la semana. No, come on. No, he tenido un día bien, ando desde la madrugada y vengo llegando y tengo que madrugar todavía mañana, así que no me siento muy bien. Hubo reunión. You have a meeting today. Sí, today, see you tomorrow. También. A ver, en esas reuniones ahí, por lo menos siquiera un café está para tomar, ¿no? Ah, no, eso sí, no se dice. Tenemos el breakfast. No, ¿cómo se llama? Sí, breakfast could be. Ajá, lunch, Lunch. afternoon, Break. You say break, break. to Luis, break, disculpe que no puedo estar comida. Ok. morning, Luis. pero con jefe nada más. Yeah. Oh, Andrea. Look at. Listen to her. Just the boss. Sí, son privilegios de los jefes. I know. Son privilegios de los jefes. Good evening, Rosibel. Nice coffee. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine. Enjoying, I mean. I am, as Gris Mary says, so-so in the second day of the week, you know. I wish will be Friday. I wish it would be Friday. No, deseando que fuera viernes, dicen. No, it's Tuesday. Welcome, Giovanni. Welcome, Carlos Amaya. Sí, Andrea, Good yo sé. evening. Good evening.
Yo sé, Andrea, ya he estado en ambos bandos. Ya, ahora estoy una vez más de empleado, pero ya he estado como jefe. Privilegios de jefe, almuerzo, desayunos, a veces café, reuniones. Pero a veces sufren los jefes. Antes era jefe, long time ago, the last year. Era director de una institución educativa, pues, pero ya hoy he pasado al lado ahí a ser docente. Well, good evening, everybody. Good evening, Ariel. Very good. Nice to see you here. Hey, Alexandra, nice to see you here. Good evening, Peter. Good evening. Okay. So let me see. Yeah. Okay. Today we have a long journey, okay? We have to learn a lot. And I hope that you could learn the things that we have to learn today. Okay, today we have to learn about info questions, okay? Info question and answer, okay? Info question and answer, and we can say also that we are going to learn info words, okay? No more things. Welcome everybody to the, all right, I always forget, English for Work program. Basic module one, okay. Today is Tuesday. Today is 18th. Yeah, Tuesday, October 18th, okay. And we go for the class. Good evening, everybody. And good, we're going to start. Today we have, as I told you, a long journey. Okay, let me see, it's here. Okay, I have to remember the last class. English for Work program, basic module one. Oh my God, what about the date? So sorry for the date. The day was a mistake with the date. Today is 18, so sorry. 18, okay. Now, yeah. Mr. Carlos Alexander Najarro, October 18. Algunos no les quise escribir, aclaro, y voy a pasarle español. Me faltaba hacer su examen. Habían tres personas que no habían hecho su examen de medio curso. Espero que ya a esta hora lo hayan hecho. A las 4:10 ya estaba pasando esas notas. Tuve todavía compasión y no quise escribir, niños. Pero 4:10 ya estaba pasando esas notas, ¿ok? Si es que ya volveré a revisar y espero que ya los que no hayan hecho eso. Vamos a ver, permítame. Solo ponemos que we are online. We are online, we are online, we are online. Let me see. Oh my God. Where is it? It's here, so sorry. We are the world also. We are the champions also. But now we are online. Okay. As I told you today, information, question, and answers, okay? And we have to remember the topic that we have been studying. What is the simple present tense? Okay? Remember that the simple present tense, we have to write down first subject, after verb, and after object. In negative form, subject, auxiliary, negative plus verb plus object. In interrogative form, auxiliary, subject, verb, and object. We have here samples. I like sports. I don't like sports. Do you like sports? Okay. And please, let me take this. For today, this is gonna be very important, okay? This structure today is gonna be important. I mean, this is gonna be the most important. Also, we have to know about this, but today we have to learn about this. A ver,
¿Tienen alguna pregunta todavía sobre este tema? Any question about this topic? No? Tell me. No, I don't have a question. Ah, okay. Thank you. Any question, Isolo? A mí lo que me confunde es, o sea, cuando es el, cuando usamos el does o el does not, eso es lo que me confunde un poquito en las afirmativas y en las negativas, o sea, esa combinación de... Aquí le explico un poco entonces. Veamos. Vale, el don't, que está, mire, usamos don't cuando hablo de la negativa y cuando uso cualquiera de los sujetos como I, you, we, and they. Pero cuando uso he, she, and it, tengo que usar doesn't. Así de sencillo. Yo uso don't, que es igual a decir do not, cuando estoy usando I, you, we, they. I, you, we, and they. Exactly. Entonces uso don't. I don't like sport. You don't like sport. We don't like sport. They don't like sport. Pero si, por ejemplo, este ya no fuera I, sino que fuera he, she, and it, entonces dijera, she doesn't like sports. He doesn't like sports. It doesn't like sports. Entonces, en esos tres sujetos es que uso el don't y el doesn't. Más o menos todavía. Veamos, quiero ver. Dejo de compartir. Nos vamos acá. 30. Permítame. Aquí hoy comparto ahorita. Compartir. Agris me dice acá. ¿Cuándo uso el? Este. ¿Cuándo uso el doesn't? Cuando hablo de she, he, and it. Ahí uso el doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Cuando estoy negando. Cuando estoy negando. Pero... si estoy negando usando cualquiera de estos pronombres, como por ejemplo, I, you, they, and we, oh my God. I, you, they, we. Entonces, mire, en todo uso don't. Entonces, don't se usa con estos cuatro pronombres. Solo con I, you, they, and we. Y el doesn't, como ya dije, con he, she, and it. Ahí básicamente usamos el o ese, el do, el does. Y luego lo que decía también que está aquí de este lado. Destacar, veamos, que también uso el does, pero cuando voy a hacer una pregunta, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que son solo estos sujetos, o sea, she, he, and it. ¿A dónde está it aquí? Está en nuestra compañía. Eso, does our company check the policies? Perdón,
Me salí. Ah, entonces, ¿qué página es? Ya ahorita le digo, Brian, perdónenme que me salí por estar ahí. Esta es la 26, Brian. Y luego en la 24, que es de la unidad anterior. Entonces, básicamente, ahí está. De hecho, Rudis, básicamente la práctica le va a ir dando un poco ya de más, digamos, va a acentuar más el tema, ya solo con la práctica. Okay. Veré si al final, o no sé si, voy a ver si le mando algunos enlaces, voy a compartirlos por acá. Son enlaces, así como los que traen estos libros, solo que son otros enlaces, en donde pueden practicar. Esa página en la que pueden practicar les va a dar de un solo la calificación y ahí puede ver usted por qué está mal y por qué. ¿Ok? Dejo de compartir entonces. Hoy me voy a compartir lo que está. Entonces, vamos. Ahora 10 minutos. Entonces, ¿qué nos toca hoy? Today. Hola, teacher. Hola. Mire, quería saber si es posible que, no sé si usted tiene algunas páginas con vocabulario o algo así como para poder aprender nuevas palabras o más palabras y, no sé, irle buscando el significado y la pronunciación de repente para extender el vocabulario de cada uno. Muy bien, depende de todo lo que quiera, Alexandra. Usted me dice a mí, yo le podría brindar, por ejemplo, sitios web en donde puede oír muchos audios y ahí tienen los reading o los scripts de las, ¿qué? De las conversaciones, por ejemplo. Hay dos particulares. Eso de ahí, si quiere mejorar la pronunciación, hay una página que ya la anotaré. Bueno, vamos a dejo. Bueno, quiero ver. Dejo de compartir. Vamos a eso entonces. ¿Quieren oír mucho inglés y tienen los escritos? Vayan a esta página. Esta es una página. Ah, me falta, perdón. Corrijo. Son tres L's. Es más, déjenme ver algo. Vamos a ver. Solo déjenme ver. Déjenme ver por acá. No. Sí. Aquí está. Bye. Voy a postear aquí mejor el enlace. Acá está, miren, ahí está el enlace. Esta página es para que puedan encontrar audios, por ejemplo, y los pueden oír. Ya que vamos a hacer eso. Veamos. Esta es la siguiente página que tiene buenos audios y aquí van a encontrar los scripts. ¿Qué son los scripts? Pueden ver cómo está, digamos, pueden ver el audio. Ahí tiene como la página de audio. Quiero ver cuál otro. Alexandra, para pronunciación. Está, solo que aquí hay que irse individualmente, Alexandra, por ejemplo. Pero este es un diccionario de pronunciación. O sea, aquí usted okay. Introduce. Ya no sé si estaba en la clase también cuando a la mayoría le he recomendado que si quieren un diccionario en línea, el mejor diccionario en línea, y no le estoy haciendo ¿qué? No le estoy haciendo propaganda, es este. Este es el mejor y ahí pues usted puede, le da la pronunciación británica, la inglés, la americana, le da sinónimos, le da significados, le da usos. Eso más que todo ahorita. De ahí, no sé, déjenme ver, quiero ver. Abrir este otro, quiero ver.
Digital Ilcaps. Voy a abrir este para que vean que les estoy dando todo mi archivo, niños. En este van a encontrar música y van a encontrar ejercicios para hacer con música. Ok, o sea, buscas alguna canción y te da para llenar vacíos, oyes la canción, la puedes oír varias veces. Ahí creo que tienen ahorita un buen arsenal para divertirse. Ya voy a buscar otros, Alexandra, porque los que usted me pide son a little bit more advanced, you know. I mean, but, por ejemplo, pero lo que son los de audio, por ejemplo, en el Randall's Lab, tiene avanzados, Alexandra, tiene ya audio bien avanzados, es decir, esta tiene los tres niveles, tiene como beginner, intermediate, and advanced. Entonces ahí puede usted escoger los audios. Tiene los scripts, ahí le dice qué palabras son, hasta idioms. Que ustedes en algún momento vamos aquí, no sé, creo que sí, ven ustedes como cosas así como idioms, ¿ok? Uh-huh. Ok, bueno, dejo eso entonces. Creo que con eso pueden divertirse un rato. Ahí en otro momento que tengan, puede ir probando cada uno de los enlaces, ya sea que los copie a algo o si quieren después vamos a hacer algo que también creo que lo voy a copiar también en el WhatsApp. ¿Les parece? ¿Sí? Levanten thumb up. Yes, thumb up. Yes, ok. Vamos al WhatsApp. Pero a la vez me siento completamente igual en el trabajo. Pero para hacerlo en molino, para hacerlo en molino. Ahí están todos los enlaces. Uno. Ok, thank you. So let's go to the list and after we are going to start with our topic for today. And this is no, oh my God. Bien, lista. Today is Tuesday, October 18. Tuesday, October 18. Okay, Amanda. Presente. Good. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Good. Brian Alexander Monterrosa. Present, teacher. Good. Carlos Raúl Aquino. Eduardo Antonio Portillo. Present. Good. Edwin Antonio Lima. Iris Xiomara Mejía. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos. Jorge Luis Gallardo Romero. Let me see if he write down. Mm-hmm. Jorge Luis Gallardo Romero is here. This you have present, say. Escríbanos por chat, Jorge Luis. Okay. Juan Carlos Salvador Aragón. Present, teacher. Good. Juan Carlos Amaya. Here. Karen Lizeth Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Here. Good. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present, teacher. Yancy Odalis. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. So, no vayan a estar en los sitios ahorita, se me van a desconcentrar, niños. Están bonitos los sitios, yo sé, pero
Vaya pues. Okay. I'm gonna share today. So what do we have to study today? Let me see. Today we have. So exactly WH questions. Oh my God. WH questions, okay? Or question word. Or question words. Okay. So here we have the questions, the meaning, and an example that you could see in order to learn the question word. The first question word that we have is who. What is the meaning? Person. Who's that man? Así como le preguntan a usted, ¿quién es ese hombre? Who's that man? Aplica lo mismo para mujeres, niño. Who's that woman? Okay. ¿Quién es esa mujer? Y ahí pues usted le da respuesta, ¿no? Entonces, así se aplica who. Luego, where. That's the question word and the meaning is place. Where do you live? Where do you go? Where do you buy? Where do you study? Where do you learn English? And here you have again, where do you play? Where, that means place. And remember, vea por qué le dije que la estructura esta, y voy a anotar acá, destacar. ¿Se recuerdan que le dije que esta estructura era base? Miren, tenemos el auxiliar, el sujeto y el verbo. ¿Por qué? Porque hoy ya solo agregamos las WH question. Por ejemplo, ustedes preguntaban, ¿do you work? Sí, pero ahora yo ya le puedo poner where. Y ya digo, ¿dónde trabajas? Where do you work? Volvamos a do you work como base de la pregunta y yo ya le puedo, si usted, por ejemplo, tiene así problemas, le puede preguntar, when do you work? ¿Cuándo trabajas? Que ahora vamos a ir bien. Veamos, why. Why es la más difícil, porque reason, ¿ok? Acá tiene una contestación. Siempre que me preguntan why, yo tengo que contestar con because, ¿ok? Because. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? O como dice aquel, why, ya se me olvidó, why, yeah, why are you here? Oh, tell me why. Por ejemplo, entonces es why, but it means reason. Dime por qué. Tell me why. Tell me why. What I do. Tell me why. Entonces, you have, why are you here? And you have, ¿por qué estás aquí? Y usted, because I need you. Porque te necesito. ¿Ok? Because I need you. Eso dice, niños. Eso dice, ¿ok? When means time. When means time. You ask, when do you study? ¿Cuándo estudias? Así como nosotros, at night. ¿Ok? ¿Qué es tiempo? What es objeto, idea o acción? What do you eat for breakfast? ¿Qué comes para desayunar o qué desayunas? Cereals, ok. What time es la pregunta para preguntar tiempo. What time do you finish work? What time do you finish class? What time do you go to work? What time do you have breakfast? How? Manner. How are you? La contestación, I'm fine. A mí me gusta más como lo dice, no sé, ¿quién es? Cuando dice, how am I supposed to live without you? Entonces, how means manner, ¿ok? And you have here an example. How, ahora también es la pregunta para edad. How old are you?
¿ok? Que aquí lo tienen, mire, how old. How old, que significa edad. How old is your sister? Entonces, esas son las WH questions, ¿ok? Veamos, ¿qué más? Siguiente, next one. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura? Vamos a poner... Sí. Veamos. ¿Cuál es la estructura? Primero, question word. Auxiliary. Subject. Verb. And if you have any extra information. What do you play? Where do you read? When, espérense, vamos a cambiar. When does she play? ¿Cuándo juega ella? When does she play? Esta, y explico, okay. Who do they watch? ¿Con quién él ve? Ahora, para esta generalmente sí necesito una information. Generalmente, casi siempre, esa termina con with. Vamos a ver si escribo acá texto. Vamos a ponerle por acá, le voy a poner que se pone con with. Oh my God. Solo a esta la vamos a poner aquí. ¿Por qué with? O sea, no se vaya a confundir, solo para who. Porque usted pregunta, ¿con quién juegas? Y usted dice, por ejemplo, who do you play with? ¿Con quién ella juega? Who does she play with? Obviamente estamos hablando, niños, de deportes, ¿verdad? O cosas así. Veamos entonces, ¿cuál otra? How does he eat? ¿Cómo come él? No sé, solo por dar la pregunta. How does she do? ¿Cómo lo hace ella? Why? Why do you read? ¿Por qué lees? Because I like it. Why does she watch? Y aquí podemos poner TV. ¿Por qué ella mira televisión? Y podemos ir agregando, why does she study English? Why do you play soccer? ¿Por qué juegas fútbol? Y así es como se hacen este tipo de preguntas, ¿ok? Así es la estructura. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Youngers, dejo de compartir. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Questions? Pero sé que solo con what, where y when vamos a usar tú. Portillo, muy adelante su pregunta. Ya voy a explicar cómo también que hay otro verbo que ya tenían al principio. Ya voy a explicar, Eduardo, y tiene razón. Pero normalmente, Portillo, el punto es así. Es como le digo, para mí, para hacerlo más fácil, es como que
usted pregunta y vamos a usar de base, lo voy a poner. Ah, veamos, quiero ver qué dice. I never have used it. No, so, ah, ya sé para qué es colaborativo. No, va. Voy a usar mejor un documento. Permítanme entonces. Todavía no me acostumbro a esta función. Pero sí está bien. Ya la vamos a ir viendo. Y aquí vamos a ponerle entonces. Solo déjeme, le comparto. Veamos, comparto, documento. Va. Acá. Por ejemplo, yo voy a poner la palabra, la do you work. Esta es la pregunta. Ay, do you work, sorry. Do you work. Esta es la pregunta. Portillo. Ahora, en esta se me abre un mundo de posibilidades. ¿Ah? Yo podría poner... Ya podría poner where y ya le pregunto dónde trabajas. Podría poner how y podría preguntar cómo trabajas. Podría poner when y podría ya preguntar cuándo trabajas. ¿Ah? Podría poner what time, por ejemplo. What time? Y ya le pregunto, ¿a qué horas trabajas? ¿Ah? Entonces, así funciona para hacerlo fácil. Ahora, no nos vayamos a you. Lo mismo pasa con el que ya, ahora ya no es, este, do you work? Sino que pregunto, ¿trabaja ella? Does she work? ¿Trabaja ella? Y aquí puedo hacer lo mismo. Where? ¿Dónde trabaja ella? No quiero saber dónde trabaja, sino a qué horas trabaja. What time does she work? Ahora, no con todas funciona así, Edwin. La gran mayoría es así, pero ya vamos a ver otros verbos para usar. Dígame, David. Gracias, teacher. No, solamente que hay interferencia. Estaba mal iba a decir. Ah, vale. Niños, por favor, voy a ver ya para algunos micrófonos. Va, ya. Espero que ya. Ok. ¿Comprendido hasta acá? Dejo de compartir. Vamos, los que tienen cámara al estilo romano, ya les dije, thumbs up o thumb down. Media, que le, no existen los romanos, o era arriba o era abajo, Edwin, perdón, Brian, o era que viva o que muera, ¿ah? No hay medio, there no exists a medium, o es yes or not, okay, that it was, I mean, in the Roman Empire, dead or alive, I mean. Pero esa es la forma. Vamos, empecemos ahí en el chat y hagamos WH question, ¿ok? Vamos en el chat. Empecemos en el chat, niños, hagamos WH question. Bríndeme sus ejemplos. Algo que ya pueda ir preguntando. No too personal, please. No muy personal, por favor. ¿Ah? Where do you come from? Hi, Carlos Amayas. Exacto. Where do you come from? Es una más elegante. Generalmente es where do you come from o where are you from? Pero ya voy a explicar eso. Y ya se ganó. Where do you sleep? You está mal escrito, Grismany, pero sí, ¿dónde duermes? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Where do you work? Vamos, solo where. Come on. Solo where. Juan Salvador, a todos. Where do you work? Le falta el question mark y al principio este capital. Pero solo where do you work? Y solo work. When, ¿qué le faltó a eso, Alexandra? El do. When do you play soccer?
Noemi Claribel, why do you read? ¿Por qué lees? Where do you go? Perfecto. Correcto, Alexandra. Carlos Amaya, how are you going? Muy bien. Y los que no han escrito. Who is the best place? Amanda, es what. En ese caso es what. Porque es lugar o cosa. Cuando dices, what is the best place for take lunch? Yes, to take lunch. Rudis, when do you watch the movie? ¿Cuándo ves la película? ¿Está bien, Rudis? Why you don't play soccer? Muy bien, Adiel. Es una estructura un poco compleja. A veces algunos dicen que es why don't y no why you don't, sino que why don't you play soccer? Porque es una pregunta. Why don't you play soccer? No, no se preocupe, Amanda. Estamos para aprender. Salvador, why do you work? Ah, because tengo hambre. Because I'm hungry. Muy bien, Salvador. ¿Por qué trabajo? Porque, bueno, I'm hungry. Where do you buy your shoes? Your, le faltó Yancy Odalis. Your. Where do you buy your shoes? Where do you play soccer? Perfecto. Why does he study English? Muy bien, Noemi. Giovanni. Why does Giovanni? Why does he work late? ¿Por qué él trabaja tarde? Y es he work. Le quita la S. Que recuérdese que cuando es pregunta, le quita. Who is this person? Muy bien, Alexander. ¿Quién es esta persona? Where are you from? Muy bien. What do you play? Muy bien, Brian. ¿Qué juegas? Who does she read? No, a ver, Eduardo, es what. Porque es who es como a quien ella lee. Giovanni, why does? Otra vez, Giovanni, why does? What do you eat for lunch? Muy bien, Brenda. Alexandra, how are you? Noemi Claribel, buena pregunta, Claribel. Así pregúntele, ¿quiénes son tus amigas? Anova, who are your friends? Muy bien, Clary. How old is he? Muy bien, Carlos. How are how? Ah, Brenda, ese está, hay una diferencia ahí. Es cuando se pregunta eso, Brenda, es how is your day? Giovanni Villa, why does he work late? Perfecto, hoy sí, Giovanni. What time do you dinner? Le falta una N a ese dinner. How do you work? How do you do your homework? Muy bien, Claribel. Who is that person? Muy bien, Carlos Amaya. Reclame, pero así con ánimo. Who's that person? ¿Quién es esa persona? Why do you like pop music? Perfecto, Odalis. Pregunte, Brian. Esa está buena. How to make pupusas. How to prepare. Solo que en este caso es más prepare. What time do you do they play soccer? Muy bien, Noemi. Cambiamos a sujeto. Muy bien, they. Where do you go? Perfecto, niños. Ven que entonces han entendido. Why do you like soccer? Muy bien, Rosibel. To me, because soccer is life. Les cuento, vean el último. Ya sacaron el anuncio de una marca de bebida que es la segunda marca más famosa y ya hizo el comercial del Mundial de Qatar. Buenísimo. Aparecen tres de los futbolistas de mayor renombre del mundo y está muy bueno. How old is she? Perfecto. Y puede preguntar. ¿Y cómo es él? And how is he? Why does she travel? She travel, Amanda. She travel. Le quita la S. Why does she travel to Paris? Travel. Kevin, when? ¿Qué le faltó a eso, Kevin? When do? When do? Recuérdese que lleva el do, Kevin. Why don't you buy these shoes? Perfecto. Ah, oops, yes, perfecto. Where do you work? What time do, Giovanni, le faltó ahí el do you lunch? Carlos Amaya, why do you learn to speak English? Oh my God. Who that? Rudis. ¿Quién qué? Le falta más Rudis. Así es como, ¿quién qué? Muy así como muy cerrada la pregunta. ¿Quién qué? Noemi, what does he do? What does he do? In his job. Perfecto.
What does he do in his job? Muy bien, me gusta. Vean lo que ha usado Claribel y tiene mucho sentido y me encanta esa expresión porque ha usado do, does y do. En esa pregunta que ha usado Claribel, se ve que ha usado el does como auxiliar y el do como verbo principal. Y ya en el do ya no pongo otra vez la ES. Muy bien, Clary. Me gusta la expresión. What time do you lunch? Ahora sí, Giovanni. La típica expresión, Alexandra. Muy bien. What time is it? I like it. Hey, what time is it? Es lo que servimos. Es lo que se pregunta la hora. Detengámonos ahí, niños. Ya. No sé la garganta estar leyendo. Pero está bien. ¿Ok? I like it. I like it. Bueno, vamos entonces. Pasemos a lo siguiente. Veamos qué sería. Vamos a asignarles entonces una paginita para que usted haga y de vaya creando, valga la redundancia, preguntillas. Está fácil, pero también trabajen la parte oral, ¿ok? Es decir, no solo se enfoquen en acabar bien y mire y me falta a mí, sino que traten también de practicar la parte oral, ¿ok? Aquí estamos, lo que vamos a hacer es ordenar y luego también vamos, y después se las pueden preguntar, ¿ok? Ok, ya cuando las tengan ordenadas las pueden preguntar, ¿ok? Voy a compartir entonces vía WhatsApp y luego hacemos los grupos. Veamos WhatsApp. Info question one. Viendo que ya aprendieron demasiado rápido, la página que les acabo de compartir está muy fácil, pero bueno. Así es la vida. Vamos a ver. Close here. Y ahí está. Vamos a hacer grupos pequeños. Ya les dije, traten de speak. Try to speak, ¿ok? 17, 16, 4. Veamos. Está escuchando nada más. I'm very tired. Yes, I have to run. Okay. ¿A cuál? Yo no. ¿A cuál página? No, es que dice yo todavía no mandé otra vez a cambiar la clave anoche y no pude estar para lo del examen. Ah, sí, sí. Me imaginé, sé que tiene ese problema usted. Y hoy como no estuve todo el día acá, no tuve donde estaba, no podía. Me imagino. Vale, igual, hable entonces y repórtelo por lo menos para que le estén ahí apoyando. Amanda está un poco busy, niños, por si no les contesta, oyen, que no vayan ahí como que. Amanda, ok. Vaya, ahí tienen la hoja que hay que hacer primero, hay que, we have to match. ¿Ah? Tenemos que llenar del número a la letra. Y en la segunda tenemos que ordenar. Y en la tercera, creen sus propias preguntas. El inglés es un idioma, pregúntense entre ustedes, disfruten el lenguaje, pregúntense cosas particulares, no muy personales, aunque depende de ustedes, de cada quien, pero pregúntense. Hey, y ya, hoy sí ya pueden preguntarse, hey, where do you work? Hey, what time do you leave work? I mean, who do you work with? Por ejemplo, ¿con quién trabajas? I mean, ese tipo de cosas. Les doy la hoja, pero la hoja es solo una práctica. De ahí ustedes van llevando el lenguaje a eso. Pues más que aquí tienen a Carlos Amaya, the special one. The special one. You can
pueden aprovechar aquí a este caballero y sacarle el jugo con su pronunciación y con sus diálogos, ¿ok? Ok. From. ¿Cómo? Where are you from? Exactly. Va, igual, ¿verdad? Van machando, van. La primera parte es llevar del número a la letra. La segunda parte es ordenar las oraciones. Y la tercera parte es hablen. Sí. Váyanse a algo, gocen el lenguaje, algo particular, pregúntense cosas así como, no sé, no muy personales. Tienen que ser muy respetuosos. Pero sí, pregúntense, gocen del lenguaje. O sea, la clase ya es pesada en este horario. Hay algunos que se están durmiendo. ¿Ah? Hey, por eso no ponemos la cámara, ya ves. No, sí, ya me lo puedo. Ya tengo años de estar en estos cursos antes de ir. La Claribel se emocionó con la pregunta que hice. Cuando dice, how is he? ¿Y cómo es él? In what place does, ¿cómo sería? In what place, se dice in love. In what place, ¿en qué lugar? He, he will be in love of you, sería. ¿En qué lugar se enamoró? In what place, what place will be in love? No, sería, ¿en qué lugar se enamoró? Es pasado. Pues, in what place, ¿en qué lugar? Was he in love of you? Que sería, ¿en qué lugar? O was she in love of you? Depende. Se quedan pensando. Yeah. Sí, y si es así, recuérdense cómo se pronuncia la X en inglés. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo la se X. pronuncia? ¿Qué dijo? La X. Ah, la X. X. That's the way, ok. Bye. Bye. 5, 5, 5. It's. No sé cómo se dice todo ese número. ¿El qué? ¿Cuál número? A ver, yo apoyo. 5, 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 6, 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 6
How do you say reportero? Creo que dice, ¿verdad? You can say report. Journalist. Reportero, journalist. No, no. Entonces me he confundido. Es en la I. Déjeme veo en la I. What do you do? And the match answer is I'm a reporter. Ah, yeah, also. I'm a reporter. Yeah. Reporter. Sí, I'm a reporter. ¿Y what do you mean of reporter? Es lo mismo, es como reportero. O sea, es decir, es reportero, son como que los que andan, digamos, que reportando las noticias, es un reportero. Okay, este okay. Es, journalist es como un poco, es un grado más alto. Es como periodista. Es como en su caso, por ejemplo. Digamos, en Estados Unidos los lawyers son un caso, pero ya los attorneys ya son como un poquito más altos. Ajá, ok. Acá sería como el abogado y el notario. Algo, sí, fíjese, aunque cabal, ya, de hecho estos ya llevan a tipo fiscalitos, algo así. Ajá. En realidad ya le voy a indagar cuál es la diferencia, nunca me había puesto a pensar, pero aquí está, ¿ves? Yo pensaba, se me ocurría a mí que tal vez el journalist es como el periodista de profesión. Ajá. Y podría ser el reporter el que anda dando el, en la exacto. Calle de, dando la noticia, podría ser. Podría ser, ajá. That's it. Aforismo, circadian, R, aristocratic, astringent, aviation. A ver qué dice about the attorney. Attorney, okay. A lawyer, especially who represents people in court. ¿Ya ves? Es fiscal. Ajá, como fiscales. En corte, ¿ves? Ajá, sí, aquí fiscales. Creo que llegan a ser fiscales. Como judiciales. Ajá. Ajá, sí. Acaba. Ah, pues okay. Así es. Okay, thanks. Okay, you're welcome. Otra vez que confirmo. Hi, teacher. Hi, Rudis. What? Bueno, ya a este enredamos el primero, teacher. What? Estuvo fácil. Ay, así que bien que el ejercicio de hoy está más fácil. Se presta más para que hablen. Cómo hacer preguntas. En el segundo tienen que ordenar, ¿verdad? Tiene que ordenar, sí. ¿Qué va primero? What's your name? Ajá, fácil, piece of cake. Ajá, what is your name, ¿no? ¿Qué puede ser what's your name? Ya cuando lo pronuncio. ¿La siguiente? Él dice, what is your number? What is your number? Muy bien. La tercera. Es where. Ajá. La cuarta. Esto está fácil. Piece of cake for you. What is your last name? Ay, avena, hombre. Está regalado esto. No se póngame 10 porque no me he hecho el examen. No puedo, Rudis, no puedo, porque eso es de la plataforma. Ahí está registrado. Mira, yo me siento incómoda con eso porque sí que. Ah, no, usted, de alguna forma, pues, en lo que podamos, nosotros estamos para servirle y hay que tratar de apoyarla, ¿no? Yo con gusto. Con gusto. Hacerlo, pero hasta voy a pasar. Y Carlos Amaya ya está viendo en los sitios ahí con todo, ¿verdad, Carlos Amaya? ¿O me equivoco, Carlos Amaya? Sí, sí. Pero están buenos los sitios, ya vi algunos. Pero ya vi, sí, los sitios, Carlos. El último estaba viendo, el de Lyrics. Ah, sí, bastante bueno. Sí. Era música ahí. Sí, cabal. Después de clases, ¿sabes? Ahí, con todo. Ok. Cabal. Ay, teacher, ahí viene, teacher.
Teacher, ¿cómo se pronuncia la literal D en la primera parte? Literal D en la primera parte. Literal D. How old are you? How old are you? Hay dos formas. Ya cuando lo dice la gente es how old are you. Pero si quieren ir, yo siempre enseño a mis estudiantes de esta forma, con dedos. How old are you? How old? Es más como how. No es how. How old are you? How? How old are you? Ya cuando la gente le dices how old are you. How. Que la gente lo traduce da, pero si usted quisiera dice, mire, pero qué significa es que tan viejo eres. Old es viejo. How old are you? Okay. Por ejemplo, para pronunciar el arroba, nos decía... At. Solo. ¿Cómo es? At. 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 Sí, yo lo había buscado en el traductor y decía at sign. Ajá, dice símbolo at. Por eso es que le apareció el traductor. Yo se lo puse arroba. Pero le dijo at sign. Ah. Ya se pronuncia at. Es como a Alexandra le preguntaron, ¿cómo se pronuncian los correos en el punto? Se dice that. Los correos en el punto. Cuando dice gmail.com. Ah. Y, entonces, por ejemplo, para pronunciar it's. De. Ah, de. Ajá, it's correo. It's the Miranda. The Miranda. Ajá. That. That. Gmail. Ajá. Dot com. Dot com. Exactly. Okay. That's it. Si usted no tiene un correo difícil, puede decir el mío siempre que lo preguntan, es bien difícil. Tengo que estarlo deleteando. Hay correos que hay que estarlo deleteando. A menos que no se haya puesto usted, ¿verdad? Cosita bonita, el más papichurro, porque hay gente que escribió correos así. ¿Ah? Todavía, dice la Andrea. No hay gente que escribe así, cosita bonita. No, sí, todavía. Ah, la mujer más pechocha, qué sé yo. Pechocha. I mean, there are people like that. I mean, acá quién sabe, ¿no? Ok. Bueno, si quieren, practiquemos. Eso, that's the point. Para si nos equivocamos, hay que nos corrija el techo. Yes. Ok. How are you? How old are you? Or how old are you? How are you? No, pero son cuatro palabras. Podría decirse así como how old are you? How old are you? Ya cuando la gente lo dice más rápido dice how old are you? 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 Or how old are you? Se oye casi igual que how are you. Sí, así es. Pero how are you no tiene how old are you o how old are you. Y que ahí es por eso. How are you? Y el otro es how old are you. How old are you? Tiene eso. Vamos a ver, les escribo en el chat. Ahorita. How are you? Digamos, how are you? Es así. Tres palabras. El otro es how old are you. Cuatro palabras. Entonces, uno es how are you. Tres palabras, how are you. Y el otro es how old are you. Que ya la gente cuando lo oiga va a decir, hey, how old are you? Ya la gente dice, hey, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Los sitios que les di ahí pueden oír varios de esos audios. Ahí hay así como que ya oigan varias veces y se van a ir acostumbrando a algunas palabras. Continuamos con las demás. Con las demás. A Udali le tocaba preguntar, ¿verdad? Sí. Bueno, el orden era con la respuesta.
Bueno, pero, where are you from? ¿Se lo digo con lo mío o con lo que está aquí? Con lo que está ahí. ¿O con lo suyo? ¿Cuál es la diferencia? Para que vivan en Estados Unidos. I am from El Salvador. Eso, I am Salvadorian. Okay. I am Salvadorian. Proud of, orgulloso de Upusas Country. Posibles, pregúntele a Jacqueline. Jacqueline, how are you, Jacqueline? So-so. Okay, thanks. Jacqueline, Jacqueline, that you are here. Let me tell you that you are the winner of today. Really? Yes. Yes, mom, you are the winner. Estoy muriendo lentamente. Please don't die until 15 past 10. After that, I mean. Don't worry, but it's your turn, okay? Okay, teacher. Okay, Jacqueline. Entonces sería, how old are you? I'm 28 years old. Eso, no tuvo temor de decirle nada. Yo pensé que le iba a decir, ¿saben ustedes? Les comento, ya que me quedé por aquí. Les voy a decir, no sé si ya lo había dicho. Pero cuando no quiero contestar algo, se dice... It's too personal. Yes. Porque a veces a las ladies no les gusta decir the age. That's why they say, so sorry, it's too personal. Todavía me gusta porque no son 30. Ah, bueno. Ya casi. De los 30 para allá, yes, it's too personal. Ah, okay, good. Very good. Sí. Brian, what's your last name? It's Miranda. Okay. Do you ask question to Rosibel? To me. Yeah, sorry. What you like? Where did you live? Where do you live? Where do you live? Yeah. I live in Santa Ana. Now. Very good. I was born in San Salvador. Ah, really? But you live in the city of Topollillos. Yes. Topollillos City. You know, Alexandra, what are Topollillos? You live in Charamusca City. No, son Charamuscas, yeah. We live in, she lives in Topollillos City. Yeah. Va a preguntar por una charamusca y te mandan a volar porque no saben qué es. Exacto. What is charamusca? We don't know. Ah, Topollillos. Ah, sí. Igual en Guate. Silence. Very good, kids. Very good. Ya ven, ya están así algunos más despiertos. Ya están más tranquilos. Pregúntense, ya dije. Todavía algunas dicen la edad todavía. Algunas otras ya no. Ya puse ahí. Aquí, repito, para todos escribí lo último. Cuando no quiero que me pregunten algo, digo, sorry, mister, o sorry, miss, it's too personal. ¿Ok? Esa es la forma de decir, sorry, it's too personal. Esa es información que no puedo dar, ¿ok? Entonces, vamos, we continue. I'm going to share the screen. Que vamos a ver otra vez acá. Creo que estamos bastante claros con la estructura. Aquí empiezo con Edwin y me hizo la pregunta.
¿ah? Si se podía solo con el do, no. También se puede yes, no questions con el verbo to be. Por ejemplo, vamos a tomar esta pregunta. Is she your teacher? Ejemplo aquí. ¿Cómo la podría hacer con WH question? ¿Cuál es la que más le queda generalmente a Is? Who is your teacher? Exacto. O también otra. What? No. Why no. Is she your teacher? ¿Por qué es ella tu profesora? Podría ser o no. Why is she your teacher? Acá también podríamos poner, why are you a student? Ok. Y aquí está, mire, info questions. Who are you? ¿Quién es usted? Who are you? Where is he? ¿Dónde está él? ¿Cómo es ella? Aquí está. Aquí está la pregunta. Me había confundido. Aquí ya le pueden preguntar. Niñas. Pueden. What is she like? ¿Cómo es ella? Esa es la pregunta para decir. What is she like? ¿Cómo es? Like es de parecer. Es cuando tengo un aspecto físico. ¿Cómo es eso? How is it? También es una forma de decir. ¿Cómo estás? How is it? Where are we? ¿Dónde estamos nosotros? Where? Y aquí pueden oír canción recomendada. Nazareth. Where are you now? I need you now. Very well. And the last one. How are they? ¿Cómo están ellos? Esto es lo mismo de decir how are you. Solo que aquí ya no digo how are you, sino que puedo decir ¿cómo está ella? How is she? ¿Cómo está él? How is he? ¿Cómo están ellos? How are they? ¿Cómo estamos nosotros? How are we? ¿Ok? Eso es. Veamos. Yes, no question. Dígame, Juan. ¿Se le podría poner el nombre de alguien? Sí, claro. Me voy otra vez atrás a la línea. Permítame. Sí. Voy a, por ejemplo, poner... No hay ningún problema de, no, por ejemplo... De hecho, que el pronombre es eso, Juan. Ustedes deben analizar en español por qué se llama pronombre. Se llama pronombre porque toma el lugar del nombre. Por eso es pronombre. Por ejemplo, vamos a tomar esta. Where is he? ¿O dónde está él? Bien, puedo decir, where is Carlos? ¿O where is Juan? Aquí, what is she like? Puedo decir, what is Alexandra like, por ejemplo. Y aquí en cada uno de estos podemos ir tomando los pronombres, solo toman el lugar del nombre. De ahí puedo poner nombres sin ninguna pena, Juan Salvador. Gracias, teacher. Ok. Decíamos entonces, yes, no questions. Ya vimos esto. Este fue el tema de la semana pasada. Veamos. Do I jump? ¿Yo salto? Yes, I do o no, I don't. Y esto aquí estamos repasando. ¿Ok? Ahora, con info questions, yo ya cambio y pongo una WH word. Por ejemplo, ya no solo digo salto, sino ¿dónde salto? Creo que alguien hizo esta pregunta. ¿Dónde duermes? It's too personal. ¿Ok? What does he do? ¿Qué él hace? What does she eat? ¿Qué ella come? What does it like? ¿Cómo es eso? Where do we dance? ¿Dónde bailamos? Esta es una expresión también. ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Y dónde viven ellos? Where do they live? ¿Ok? Let me see something. Ok. Veamos, aquí está, y aquí voy a enseñar algo ya también, que es cuando a mí me hablan de info question, no puedo decir ya, como les digo, algo corto, siempre, generalmente, debo de dar información. Por ejemplo, preguntan, who is that boy? ¿Quién es ese
chico. Ah, my brother Tom. When is the party? Esta es la fiesta. Esta es la pregunta que a ustedes les encanta. Vamos. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Ah, it's on Friday at 2:00. What is on the table? ¿Qué hay sobre la mesa? There is a pencil. Why are you late? Que no nos hagan esa pregunta en el trabajo. Y aquí usted, aunque va en carro, dice, because I missed my bus. Porque perdí mi bus. Where is your book? ¿Dónde está tu libro? Ah, it is. Eso está en la cartera o en la bolsa. Let me see. Y esta que casi no se usa, pero, o sea, existe. Which is your apple? ¿Cuál es tu manzana? Pero which se usa cuál cuando yo tengo dónde escoger entre dos o más. Cuando no tengo que escoger, uso what, ¿ok? Eso sería. ¿Preguntas, niños? ¿No? Todo. Tell me, who is smiling? Mr. Villa is smiling. No. Come on, Mr. Villa, ask me something. A ver, que ya qué pregunta se le ocurrió. Vaya, compártala, pues. Todo. Ya va pensando cómo puede preguntar algunas cosas en inglés. Perfecto. Se me cae el hámster a veces, dicho. Ok. What's up? Then, guys, do you have any question? Guys, hello. No? No. Okay, then voy a pasar lista y vamos a otra worksheet. Okay. So lista. Ok. Va, veamos. Amanda. Oh, she couldn't anymore. Andrea Lisbeth Monge. Present. Good. Brenda Cecilia Alvarado. Present. Brian Monterrosa. Present. Carlos Aquino. Eduardo Portillo. Present. Good. Edwin Lima. Iris Xiomara. Jacqueline Marlene. Present. Good. Jessica Ramos. Jorge Luis Gallardo, Juan Carlos Amaya, here. Juan Carlos Salvador, present. Karen Lisette Galdames, Kenny Montenegro, present. Kevin Someta, present. Giovanni Villa, present. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. Present. Good. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. Bye. Una vez más, la hoja esta está fácil. Acá tienen que identificar algo que me han estado preguntando y esto va a servir de refuerzo. A veces no logramos identificar bien cuál es el pronombre. Entonces, esta página sirve para info question, but also to identify the pronouns, ¿ok? To identify the pronouns in the sentences.
I don't think so. Okay, let me see. Aceptar, let me see. If I didn't do the answer question. Okay, si la logran ver la parte verde, bueno, ya la van a ver, la parte verde es la que tengo que sustituir. Ahí está la pregunta y luego tengo que sustituir contestando con un pronombre. Vuelvo a hacer los grupos. Present. Ah, ok, Amanda. Good. Veamos. Y luego abajo también tiene otro montón de preguntas que mira tu mamá aquí, va, qué sé yo. Pues si no tiene y si no, por lo menos para la parte vocal tratamos de hacer como que pues existe la persona, ¿no? ¿Ok? Sí, espero no herir susceptibilidades. Vamos. Salas para grupos pequeños. Abrir. Ok, here we go. Hi. Hi again. What do we have to do here? Claro, ¿no? ¿Qué hacer acá? Vea, tenemos la pregunta y tenemos que elegir uno de los sujetos o de los pronombres para Rob en Matt. Es el pronombre que le corresponde. Obviamente también pueden hacer la pregunta y luego contestarla. Por ejemplo, así como está aquí arriba. Las tres que tengo de ejemplo. What time do you get up? Ah, I get up at. What time do they get up? ¿A qué hora se levantan ellos? Ah, y ya después, pues, acá están, ¿no? Luego acá están ya algunas preguntas. Does your mom work? Yes, she does. No, she doesn't. Who does your mom have lunch with? ¿Con quién? No sé, almuerza tu mamá. Oh, what? Pueden preguntarme algunas otras cosas como nobody, podría ser nadie, nobody. Aquí hay otra pregunta que luego vamos a ir viendo, pero ya está. How does your dad go to work? ¿Cómo se va tu papá a trabajar? Ya dije, pues, te puede decir, ah, by car. No tiene que irnos muy allá adentro, sino que solo es para funcionamiento del lenguaje. ¿Se entiende? Igual aquí están unos espacios que son como para decirte, crea tus propias preguntas y pregúnteselas a tus compañeros. Is it clear? Yes, it is. Yes. Okay. Okay. Solo que ahí no podemos usar I, they, sería they live, ajá, porque I es otro pronombre. Es cierto. They live in England. Pero es que no sería where they. Ah, tienen que corregir, a veces sí está mala, pero no, ahí está. Ajá, no, ajá, a ver, bien. Lo que pasa es que, explico, y aquí la estoy compartiendo. Okay. Lo que sucede es que, por ejemplo, aquí está bien la pregunta. Lo que tienen que hacer ustedes es que esto verde lo van a sustituir por uno de los pronombres. Y pueden preguntar así, digamos, where do Rob and Matt live? ¿Y cuál, con cuál pronombre tengo que contestar? They live in England. Exacto. Y la siguiente pregunta, por ejemplo. Ajá. Why do the girls study every day? Because. They. Exactly. Y así vamos. Luego, en la parte de abajo, preguntas que puede cambiarse. La hoja no es una cárcel. Aquí puede usted. Y si no quieren usar la hoja, no la usen y pregunten cosas personales entre ustedes. Hey, mira, where do you work? How do you go to work? ¿Cómo te vas a trabajar? Ok, todo eso. Okay. Solo que ese cuadrito. Perdón. Es para eso. Indica que hay que de alguna forma llenarlo con preguntas propias, Andrea. O sea, no tiene que ser, digamos, no las tiene que escribir, sino que vayan
haciendo sus propias preguntas. Preguntas. No hay nada que corregir, sino que es como... No, 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 es más conversation. Giovanni, you look like tired. Yeah. Sí. Tired. Cansado. Eso es un poquito. Cansado. Ah, tired. Uh-huh. Tired, yeah. Tired, dicen tired. I mean, tired. Un poquito. A few. ¿Cómo se dice? A few. A few. A few. Pero no mi dedito few few, sino que a few. A few. Yeah, a few, okay. Oh, you can say also a little bit. Little. Es también otra expresión. Little. A few, por ejemplo, o a little bit. Un poquito nada más. También Andrea ya está bien. She is stretching. Ella se está estirando. Stretching. Un día pesado, un día pesado. Yeah, heavy day. Heavy day. Heavy, yeah, heavy day. O también puede ser día ocupado. Busy day. Busy day. Yeah, busy day. Un día estresado. Ah, stressful. Stressful day. Y si no hizo nada, bored day, día aburrido. Do you teacher? Hi. Eso, what time do you get up? Te decía que íbamos a cambiar el pronombre, ¿verdad? En la, pero obviamente, sí, pero no en la primera. La primera es solo de ejemplo. Ah, ya, 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 ya. No, las primeras son solo de ejemplo. Entonces, ah, aquí, por ejemplo, aquí sí, ya, en la primera sí. Where do Rob and Matt live? ¿Qué pronombre les corresponde? They exacto. Live in England. Perfecto. Ah, why do the girls okay. study every day? Because they have an exam. Have an exam, yeah. Have an exam. What do you eat at dinner? I eat chicken soup. I eat chicken soup, yeah. Entonces así. Y ya después, en la siguiente parte, se van preguntando. No tienen que usar estas preguntas. Si ustedes quieren usar las propias, pueden hacerlo. Es decir, ya pueden preguntarse, hey, no sé, where do you live, where do you work, what is the name of the company, I don't know, I mean, it's up to you, es su decisión. Okay, thank you. You're welcome. Exam. An exam, uh-huh. Yeah. What do you eat at dinner? I eat pupusas. Ah, no, it wasn't for me. Sería, I eat chicken soup. I eat chicken soup. Yeah. Okay. I eat chicken soup. Yeah. Chicken soup. Yeah. En jabón, ¿cómo se dice, teacher? ¿Cómo? Soup. Jabón es soup. No, jabón es soup. Ajá. Es soup, con una A. Soup. Ajá, es que esta es como una U. Pronunciation de sopa. Y soup, este es soup, sopa. Ok. Y jabón es como soup. Soup. Sí, pero es más una A. Soup, soup. Soup. Ajá, es bien, no se distingue mucho. Ajá, soup. Ajá, más o menos. Okay. Que se puede distinguir conforme a la plática, ¿no? Ajá, muchas veces, Alexandra, el inglés solo se distingue por el contexto, le conocen. Obviamente, si usted dice, mire, me estaba bailando, por ejemplo, y usted, a soup, usted no va a decir, ay, usó sopa. O sea, obvio que no, ¿verdad? Dice, ah, no, estaba hablando de jabón, obviamente.
O usted le dice... Estaba bañando con sopa. Ajá, o lo contrario, usted dice, mire, vi que estaba comiendo en un restaurante el almuerzo y me sirvieron a soup of, ¿qué? Soup of crab, ¿va? Y usted dice, le sirvieron jabón de cangrejo. Y usted así como que, no, mire. That's why you have to understand the English by the context. Hi, Alexandra. Okay. Or when do Tim and I have football practice? In the afternoon. We have football practice on Saturday, así es. We have football on Saturday. Hi, Luis. Aquí sí estamos, aquí sí me sentí un poco confusa con esto. ¿Con cuál? Con esto, estaba más fácil los primeros. No, hombre, estaba. A ver, dígame. Esto es tan fácil estar bien. No, a ver, aquí están, Rudis, les comparto. Lo que tienen que hacer nada más es ver cuál es el sujeto que le corresponde. Por ejemplo, la primera dice, where do Rob and Matt? Rob and Matt, ¿quién son? Are you, they, or we? They. They. Entonces la respuesta sería, they live in England. Luego, la segunda, why do the girls study every day? Because. Are you, they, or we? Dice, why do the girls? Girl es ella, ¿verdad? Las chicas. ¿Qué las chicas? Estamos en plural. ¿Perdón? Estamos en plural. Sí, ¿por qué las chicas? Entonces, we have an exam. Because they have an exam, ¿vale? Ya ve, ahí vamos. Así de sencillo es, Luis. Come on, Luis. Continue, yeah. El número 4. When do Tim and I have football practice? ¿Cuándo tienen práctica ellos? Ahí está la respuesta. Ah, cabal, vino el teacher. El teacher es la número 8. Nos trabamos. Denos copia. When do snow leopards hunt? ¿Cuándo cazan los leopardos de nieve? Pero son leopardos. Entonces son they. Exacto. Que son leopards. They hunt. They. Exacto. Ahí no tendría que ser como... Ajá. No, porque el it solo aplica a terceras personas. Y terceras personas son singulares. Entonces, leopards son plurales, por lo tanto, pasa a la segunda persona del plural. Ok. Gracias.
You're welcome. Bye. Yeah. No, sí. It, ahí está el teacher. Hi. Teacher. Hay un pequeño. A ocho. Tenemos. Ocho. Hombre, todos. ¿Cuál sería? Estamos poniendo it. No. No. Explico. They. They. ¿Por qué, Odalis? Supongo porque se habla en plural, pero no sería el it porque son animales. Sí, los pero leopardos. En plural, las terceras sí. Personas solo son singulares. No importa si se está hablando de animales ahí, teacher. Ya en plural no. En el inglés en plural no. En singular bueno. Sí, pero en plural no. Ok. Ah, pues esa era la duda. Yo hasta okay. La it con ese le había puesto ya. No, nada. Qué bárbaro, Adiel. What time does your mom get up every day? En la de abajo. Papá practica deportes. ¿A dónde? Where? Uh-huh. What time does your mom get up every day? ¿A qué hora se levanta tu mamá todos los días? De ahí, does your mom work? ¿Tu mamá trabaja? What does your mom like to eat? ¿Tu mamá? ¿Qué le gusta comer a tu mamá? ¿O qué prefiere comer tu mamá? No sé. Uh-huh. Does your dad like his job? ¿Le gusta su trabajo a tu papá? Ajá, eso creo que sí. Ajá, cabrón. Bárbara Rocibel. Y de ahí, how often does your mom go to the salón? ¿Cada cuánto va tu mamá al salón? Eso significa, ¿verdad, teacher? Yes. How often realmente traduce como cuán a menudo. Cuán a menudo, ajá, va tu mamá al salón. Exactly. Where does your dad work? ¿A dónde trabaja tu papá? Exactly. Who does your dad go to work with? Work with? Who does your dad go to work with? ¿Con quiénes trabaja tu papá? ¿Con quién se va? Quiero ver, ¿con quién se va a trabajar? Al trabajo. Ajá. ¿Con quién se va a trabajar tu papá? Ah, ok. ¿Y dónde trabaja? Uh-huh. Ajá. Ok. ¿Y este cuadrito, teacher, qué hay que hacer? Nada, nada solo hablar. Solo hablar. Ah, hablarlo. Aquí háblenlo, pueden crear sus preguntas, pueden preguntarse cosas entre ustedes. Ok. Y teacher, when does your dad relax? Es cuando se relaja tu papá. Exactly. Ok. I relax. Pues ahí dice. I relax sleeping. Yo me relajo durmiendo. Perfecto. I relax dancing. Ah, good. I relax watching TV. See you soccer. Which see you one? Soccer. You. Uh-huh. See you soccer. Ah, yeah. You I watch. Like to watch soccer. Yeah. To watch. Para ver televisión es to watch. I like to watch soccer. Yes. You know, I cried the last time watching the match of Madrid and Barcelona. You? Madrid? Leave it like that, okay? Dejémoslo así. It's personal. It's too personal. It's yeah, personal. That's it. That's the right answer. It's too personal, yeah. What work does your dad do? Work. When dad relax. Pero contéstenlas, no solo se las pregunten, contéstenlas. When does your dad relax? Relax, yes. Sí, relax. Yes, I am. No. No. Yes, I am. Come on. ¿Cuándo se relaja tu padre o cómo? Papá. O sea, puede decir, ahí ya pueden cambiar. How does o how do you relax? ¿Cómo te relajas? Watch, in my case, watching TV. I like to watch TV. When does your dad relax? Exacto. Every day. I mean, no, pero
When, ajá, podría ser every day or maybe just on weekends. Every day. Ah, your case, huh? ¿Y si el papá no está vivo? Resting in peace. That's why every day. Todos los días. Yeah, that's why rest in peace. You know what is rest in peace? His disease. Yeah, no, but se dice he is deceased. Así se dice, está muerto. He is deceased. Ah, okay. Mm-hmm. Exactly. Ya está, por eso dice Amaya se relaja todos los días. Amaya, Amaya. Ajá. Teacher, does your practice sport? No, pero does you no do ah, you? Ah, no, perdón. O does she? Da, no, para preguntarle yo a usted sería. Do you? Do you? Pero si do me quiere preguntar, sport? Por ejemplo, sobre Noemí o sobre Andrea, does she? Does she. Mm-hmm. Por eso es que así son las preguntas. O sea, por ejemplo, por eso las preguntas ven que están diseñadas para hacerlas en terceras personas. ¿Ah? Por ejemplo, does your mom work? O does your sister work? Ahí ya puede preguntar, hey, do you have sister? Yes. Does your sister work? Yes, they do. No, they don't. O what time that, where does she work? ¿Ah? Por ejemplo, aquí, what does your mom like to eat? Aquí ya estamos, aquí ha mezclado un poco de ambas preguntas, las preguntas de la semana pasada y preguntas ya con WH question. Como por ejemplo, how does your dad go to work? ¿Cómo se va tu papá a trabajar? By bus, by car, en carro o en bus. O como que usted, Giovanni, por ejemplo, le pregunte a Andrea, ¿cómo se va Claribel a trabajar? Ok. Sí. En la Dodge, dice. O en el BMW pie. Yo digo, ¿me voy caminando? Yeah, on foot. You say on foot. You say by bus. Si yo me voy en bus, digo by bus. Si yo me, si voy en carro, digo by car. Y si voy a pie, digo on foot. A pie. A pie. On foot. On foot. Entonces puedo decir... and two foot. A dos pies. No, lo que pasa es que es sí, pero la expresión es on foot. Es decir, ya en ese caso ya está la expresión es on foot a pie. Ah, lo que sí tenía una duda y que yo le estaba preguntando a ambas es, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Who often does your mom, o sea, si yo le quería preguntar a ellas, do you often? No, how often is. Ya la van a ver, no. A veces yo tiro así como unos pequeños vistazos de siguientes temas. How often is, cuán a menudo. Entonces ahí sería que yo quería preguntarle con qué frecuencia visitan el salón. Exacto, así es. How often? Entonces es, how often do you? Es la misma estructura. El do you o el does she o el does he no cambia. A veces cambia lo que se pone antes. How often do you visit your mom, por ejemplo? ¿Cuándo a menudo visitas a tu mamá? ¿Ah? Often. Ahora, hasta ahí dejémoslo, digamos, solo así se pregunta. No me voy a preguntar cómo se va respondiendo porque vamos a ampliar otro tema que ahorita tal vez no viene al caso y se van a confundir, pero por lo menos ya son algunas pequeñas preguntas como how often... What time do you, I mean, what time do you get up? How do you go to work? ¿Cómo te vas a trabajar? Okay. Salón. Quiero ver. Sí, cuando pregunto directo es do, y cuando voy a preguntar otra cosa es does. Así es. Y si en el caso que, así como nos contestó Andrea, que decía
que visitaba el salón cada mes? Sí, está bien. I visit the salon. I don't remember. Every month. Every month. Siempre contestan every month, ¿va? Porque a veces hay every day, every week. Es que every es cada. Ah, cada mes. Every es cada, digamos. Every. Cada. Y ahí le puede usted cada día, cada hora, cada mes, cada año. Every year, mm-hmm. Every month, every day, every hour, every minute. Teacher, y si sí, quiero preguntar, ¿qué deporte practica? Siempre tengo que usar el do you, por ejemplo, what sport do you practice? Muy bien, do you practice? Do you practice? Uh-huh. Exacto, what sport do you practice? Y cuando es tercera persona es does you. Does she? No, pero si hablamos de otra persona. Por eso es does she. Does she. Sí, porque pero, por ejemplo, es como que usted estuviera hablando, Giovanni, hable con Andrea sobre Noemí. Entonces no le puede preguntar do you, porque Andrea va a interpretar que le está preguntando a ella. Entonces si pregunto por una tercera persona, estoy preguntando does she, ella. Ah, o okay. Él, does he. Pero ahí en esa pregunta, el do. Uh-huh. No, es un auxiliar, no es un verbo, ¿verdad? Exacto. Cuando se pone en esa posición. De hecho, yo dije, Noemí hizo una pregunta en el chat y dije que la vieran cuando usaba el das como auxiliar y el do como verbo principal. No me recuerdo cuál fue la pregunta que hizo, pero what does he do in his work, por ejemplo. Ahí ve que el das aplica primero como auxiliar y luego el do como verbo principal. Qué difícil. No, hombre. Okay. We have to abandon this. Teacher, I have a question. Oh, we have a question. Wait, tell me. In the group, we practice and I ask the question to Rosibel. Mm-hmm. How does your sister go to work? Uh-huh. And she answered me, she takes the bus. Mm-hmm. Pero ahí sería to go to work o sería to go at work. She takes the bus. No, es to go to. Okay. Aunque, one easy answer will be by bus, by car, or on foot. I was explaining to another group that one easy answer will be how do you go to work? By bus, by car, or on foot. They will be easy answers. Esas serían respuestas fáciles.
en bus, en carro, a pie. Ya otras respuestas como muy personales, como mire, me pasa a recoger fulano, ya eso requiere otra síntesis, ¿no? Okay, pero por okay. Lo menos the most simple, they are by bus, by car, on foot, que son en bus, en carro o a pie. Menos que tengamos alguien aquí que me diga, mire, yo me voy en helicóptero, ahí me avisa para... Thank you, teacher. Yeah, maybe you have hidden your amount of money. I mean, you have hidden and you are here because, I mean, you know, because you want to share with the people and something like that. Okay, I'm gonna check. Antes de compartir, ya casi unos minutos para que veamos el manual. No sé si alguien se quiere quedar hoy, ya le dije a Jacqueline, pero ya me externó motivos por los cuales hoy no puede. Ella está dispuesta a cambiar con alguien. Ahorita tengo pendiente a Andrea, que está rogando a Andrea que no sea un viernes el que le corresponde, que cambió con Giovanni. Pero no sé si alguien más quiere hoy el turno de hoy. Y obviamente es Salvador. Salvador, dice. Yes, teacher. A usted no le ha tocado, ¿cómo no? Sí. No, yo me quedo si quiere. Va, no, pero no le ha tocado, ¿verdad? No. No. No, es cierto. No. Va, está bien, entonces, Salvador. Thank you, Jacqueline. No sé, yo creo que no sé si ya retiró, pero me está oyendo. ¿Ah? Tengo una pregunta. Yo soy perdida respecto de qué hay que hacer después de la clase o cómo hay que quedarnos. Nos quedamos en 10 minutos de refuerzo. Dos cosas. O usted uh-huh. se queda preguntándome, por ejemplo, algún tema que no haya comprendido. Y pues si alguien quiere hablar inglés, you have 10 minutes alone and you can speak. Whatever. Okay. Todos tenemos que quedarnos un día yes. después de... Okay. Yes. Y para que no se desesperen, cada día les voy diciendo así quién es el ganador. Who's the winner? Okay. Yeah, I like a movie, a science fiction movie. The movie is The Island. I like The Island. That's a movie. Pero it's a kind of hard. Pero siempre me gusta que dicen, salían siempre, tú eres el ganador de la isla, el viaje a la isla. Tienes que verla. No sé si alguien la ha visto. I don't watch this movie. I mean, es bastante buena, es sobre ciencia ficción. I mean, it's about science fiction. It's about the clones. Es como los clones. Es una actriz bien famosa. ¿Cómo se llama? Las dos chicas más así que son, están... ¿Cómo se llama? No recuerdo. I don't remember the name of this girl. ¿Cámara Díaz? No, oh, no. It's more contemporary. Yeah. Más contemporánea. ¿Cómo se sale en el una rubia Jason Statham. Well, I will remember the name, don't worry. Cameron Diaz. No, sale en el especialista 2 con Jason Statham. I will remember. After I will tell you the name of the girl. Okay, let me go to the manual. Let me see, we have to go to the manual. Okay. Exercise speech. Okay. Let me see. I share right now. Share. Compartir. But aquí está, mire. Information questions and answers. Cuando yo pido info questions, doy generalmente preguntas, o sea, doy respuestas completas. La diferencia entre decir yes, I do o no, I don't, ¿ok? O yes, I am o no, I'm not. Esa es la diferencia. Cuando me piden info questions, están pidiendo información. What do I do? ¿Qué hago yo? I supervise the production workforce. Where do you work? ¿Dónde trabajas? I work in the accounting department. When do we go to meetings? ¿Cuándo van a las reuniones o cuándo nosotros vamos a las reuniones? How do they plan the marketing? ¿Cómo ellos planean el marketing? What time do you take breakfast? ¿A qué hora desayunas? Y aquí podemos crear questions. ¿Creemos todos preguntas, por favor, o creemos una?
Ajá, tienen que ver la respuesta. Ajá. I have to write a report about the production every Friday. ¿Cuál sería la pregunta? What? What do you have to write a report about the production? Es más fácil. What do you, oh, sorry. What do you do on Friday? ¿No le parece más fácil? ¿Qué haces los viernes? I have to write a report about the production every Friday. Yes or not? Yes. 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 Second yes. Question. Esa está fácil. Ajá. Uh-huh. Where do you where work? Exactly. Where do you where work? Where is your job? Oh, ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Yeah. Where do you work? Siguiente. Day. Es day el sujeto, pero ¿qué le falta? ¿Qué es lo primero que debe llevar? What time. What time, perfecto. What time. Ajá. Auxiliar. No. What I do. Exactly. Day. Complemento. O verbo. Work. Le falta el verbo. Start working. Work. Start, exacto, start, podría start working. Ajá, working. What time do they start working? Solo que aquí hay un error, no es day. ¿Cuál es entonces? Es we, we. ¿Por qué? Porque habla de María y yo. Exacto, nosotros. Salvador. What time do we start working? Exacto, Salvador. Muy bien. Acá. What do you do? What? Do you do in your work? No, what do? We do. What do we exactly. Do? What do we do? We design and others create the new products. What do we do? Ah, we design and others create products. Okay. And the last one. Why? How? Why? Vamos a ver si funciona. Why? How? ¿Qué le falta? Do. Do they have why do they have a meeting? Why do they have? Mm-hmm. Exactly. Why do they have a meeting? ¿Tienen una reunión? Ah, they have okay. A meeting because así como because I love you. I know. Because we have to talk about the inflows and outflows, okay? You know, so that's it. Mary's. Hey guys, questions about this topic? De algunos ya los veo con un ojo cerrado y con el otro abierto. Me asusta. De algunos. Ya, Noemí, ya siento que caes ahí. No, I'm kidding, Noemí. Giovanni hasta así, tratando de abrir los ojos. Así, palillos. And what about the teacher? You know that your teacher has 3 works. And has to be smiling here. Do you have any question, guys? Any doubt about this topic? You have the practice. Also, you can go to the site that I gave you to practice listening because the first 2 sites that I gave you, they were about listening. Carlos Amaya was checking the websites
You can find music there in the side that I gave you about music. Also, you can find another kind of exercises in one of the sites that I gave you. Okay, guys? And how you say is just for pronunciation. Do you have any question about this? No, Carlos Amaya says no. No? Brian, you don't have questions today, Rosibel? No. No Not questions. Teacher. No entendimos, pero no hay preguntas, teacher. No, don't worry. I try to explain very clearly. I mean, I try to do it in the easiest way. Kevin, any question, Kevin? No. Okay. Ay, Odalis. Take it easy, Odalis. Just two minutes more, Odalis. Ya todo así como teacher, así. I know that it's very hard, guys. This learning requires sacrifice. That is how Mr. says, that is love sacrifice. That is love sacrifice. I don't have throat right now. It's love sacrifice. I don't remember. I don't have throat right now because that is love sacrifice. That is love sacrifice because you have to learn English. You want to learn English. And if you want to learn, you have to be sacrificing your time, maybe your family, maybe, I mean, some things that you can do at this time, maybe your dinner, maybe, I don't know, what kind of things or what stuff do you sacrifice, but I hope that you can learn, and at the end of these courses, you can speak English very well, and maybe you get a good job to improve your level, and also you improve your money, and that you can get more money than one that you have right now. Okay, guys, after that, if you don't have any question, you can close your eyes, go to your bed, darling, because the time's up. Have a good night. See you tomorrow. Please, the one who haven't done the exams, do it. The exercise, you have to do the exercise of today, and please do it, okay? Okay. Bye. Okay, teacher. Bye. See you tomorrow. Tell me, Adiel. What about Adiel? No. Yes, no, bye. Una pregunta era, los que puede ser que estemos seguros que hicimos el examen, pero tal vez por un error la plataforma no lo registró. No, usted no se informaría. No, usted sí lo hizo. Solo hay tres personas, creo que es. Creo que alguno, no sé, Odalis me quería preguntar algo sobre el examen, por ejemplo. Sí, yo lo hice, pero como veo que está fallando un poco, no sé si le aparezca como si ya lo hice. Sí, pero fíjese que va. Digo, en su caso, le sugiero que lo vuelva a hacer. No sé si le aparecieron ahí algunas, porque la nota quedó un poco... Okay. Así es que me es que sí, que es que primero es que lo volví a hacer, pero por eso quizás no se actualizó. Ah, va. Ah, pues, sí, pero déle actualizar para que. Ok. Ah, ok. Bueno. Uh-huh. And I teacher. You did. Ok. No, y mi Claribel, creo que también. O sea, si solo son. Creo que solo tenía a Odalis. Creo que es que aquí no me gusta decir nombres, por eso es de que, pero no, por lo menos Rosibel sí lo hizo. Rosibel, está bien, o sea. Okay, good night. Good night. Dígame. La pregunta de nosotros y quizás la duda es cómo es en línea y puede dar algún error, tal vez por eso. No, pero sí tiene razón, pero no Kevin Adiel, de hecho que casi nunca nos ha dado error la plataforma. Ya tengo casi como 2 años de trabajar con inglés corporativo y rara vez sí pueden haber problemas de conexión, aunque hay más problemas de, ¿cómo le puedo decir? De ingresos, de que a veces la gente no puede ingresar. De hecho, aquí hay alguien que no voy a decir y que al final ni siquiera lo registraron con su nombre, sino que lo registraron con su número de teléfono y yo así como, ¿quién es? Pero yo tengo algunas formas de ver y fui a ver ahí y ya me dice, ¿quién es el correo? Y es lo bueno de que a veces le pongan nombre y ya sé quién es y ya pasé las notas. Entonces, no, realmente solo 3 personas, que en el caso, vuelvo y digo, ya que Odalis me preguntó, menciono que es Odalis, y otras 2 personas, creo que, no sé si ya saben, pero Rudy está teniendo problemas con el ingreso, ella es otra,
y ellas más que todo. De ahí casi la mayoría ya tengo. Y si no, con gusto yo les escribo mañana, mire, porque le di, digamos, ahora, ah, no, pero ya mañana voy a escribirle, mire, por favor, complete su examen o vuélvalo a hacer para que mejore sus notas, porque aunque tenga la participación total aquí, pero si no le dan sus notas, no lo van a dejar inscribir en el siguiente módulo. Ok, guys. Ok. Okay, teacher. See you tomorrow, teacher. Then. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night a todos. Buenas noches. Good evening. Good night. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. See you. See you. Okay, Mr. Salvador. Okay, teacher. Veo que ya había estudiado inglés antes. Nunca, desde cero. Ahorita. Pero le gusta. Veo que estaba tratando de avanzar bastante bien. Va despegando del grupo. Es que nunca me gustó, la verdad, fíjese. ¿Y hoy? Es necesario. Entonces, por eso empecé a estudiar. Le sigue sin gustar, pero es necesario. Es muy, muy necesario. Ya. Yeah. It's very necessary. Ya, yeah, pero veo que ya le ha puesto ganas. Para ser su primera vez, le ha puesto ganas. Quiero ponerle más ganas todavía, pero no me queda tiempo. Me imagino. Por lo menos los sitios que le di y que están ahí le van a servir. Después ya en algún ya momento. Ya vio alguno, ¿verdad? Ya los agregué a favoritos, ya están ahí. Ah, va. Entonces, y véalos y consúltelos y de vez en cuando, pues, escuchen, más que todo son de audio y de ir resolviendo ejercicios, eso le va a dar un montón de cosas. Los otros que le di de oír música, de ahí pues yo sugiero también que, y le decía a uno de los participantes acá, que oiga música en inglés, más que todo de los 70, 80, 90, a mí, porque es más suave, es más tranquila y es más fácil de distinguir el idioma. Lo voy a tratar de hacer. De otro tipo, pues yo no estoy con gustos musicales, mi fin es didáctico, es decir. No, ni yo, o sea, igual yo para la música no es que... Es como, yo molesto con la que canto, pero por ejemplo, ese es bien fácil entender el inglés cuando dice, close your eyes, give me your hands. ¿Cómo se llama esa, teacher? Eternal Flame se llama. Permítame, la voy a como agregar a favorito. No, pero ahí en YouTube dele música de los 70, 80, 90, y ahí va a empezar a oír un montón de música. Fíjense, aunque yo tengo aquí una aplicación que tal vez música de los 80, dice, ¿verdad? 70, 80, 90, así como que lo más. Música en inglés de los 70, 80 y 90, ¿verdad? Sí, y de esas aquí, que es lo mejor. Aquí está. Digamos. Aquí está ya. Y sí, aquí están ya las agregué. Ah, pues va, ahí algunas, casi la mayoría son más que todo baladas pop románticas, de ahí, como le digo, y se puede dar gusto oyéndolas, óigalas varias veces, luego cántelas, eso le va a dar buena pronunciación, y luego, pues, si tiene algún término, hoy pueden consultar la letra de la canción, vea la palabra, la busquen en el diccionario y va agregando todo eso a su vocabulario. Sí, yo creo que lo más importante de todo lo que hemos visto hasta ahorita ha sido la estructuración. Si al manejar la estructuración, creo que ya no tendría que costar mucho. Ajá. Pero sí, eso y ya tener un poquito de vocabulario. Sí. Como que lo básico. Exacto. Uh-huh. Así es, pero ya después de eso, lo otro que quizás a veces cuesta ya de gente con la cual hablar. Sí, eso sí, también. Pero por ejemplo, ahí está la aplicación más famosa y gratuita que anda por ahí. Yo casi no digo nombres por acá, porque para el derecho del autor, ¿verdad? Me pasaron una y sí está buena, incluso. Esa es la más común que uno pone, pero de ahí hay varias. Hoy hay un montón de aplicaciones. Teacher, esta sí se llama la que me pasaron y está mejor que esa. De verdad. Ah, perdón. No es así. Ahorita le escribo. Es acá. ¿Así? Ah, ya. Sí, ya he oído.
No la he bajado, no la he revisado, no la puedo decir, pero he oído que está bastante bien. Sí, es mejor para tener como quizás la pronunciación y es que lo hacen como corrido el inglés, o sea, no pausa, no lo pausan. Antes visitaba este sitio. Este todavía existe. Tan bueno fue en su tiempo. Hoy es diferente, hay que pagar y todo, pero en su tiempo y era como un intercambio de culturas. Tú conseguías amigos y de otros países y ellos querían aprender tu idioma y tú el de ellos. Tuve una amiga de las Bahamas y pues, un rato inglés, otro rato español. ¿Y esa es aplicación? Esta, hoy es sitio, de hecho es aplicación, pero yo lo conocí como sitio web porque estoy hablando de que fue hace años, cuando existían mucho las apps. Pero hay aplicación. Ya, sinceramente no sé cómo funciona hoy la aplicación. Yo siempre estuve más que todo dentro del sitio web, pero buenísimo. Yo me acuerdo que llevaba mis audífonos en el ciber y podía platicar con esta amiga, no, mira, y ella ya me decía, no, mira, si en inglés, no, esto sí, esto no, ella era trabajadora de un banco en las Bahamas. Porque a veces eso es lo que cuesta, o sea, sinceramente, en nuestro país, here in our country, o sea, el problema es que te vas para Guate y español, te vas para México y español, te vas toda Sudamérica y todos hablan español, a excepción de Brasil que habla portugués. Entonces, en Europa dice la gente, mira, habla idioma, sí, pero es que allá solo Inglaterra habla inglés, de ahí Alemania habla alemán y así cada uno. Entonces, por ley, la gente está más sometida a esa cultura. Ajá, cuesta encontrar con quién practicar entonces. Exacto. Acerca de los temas, ¿le han quedado claros, Salvador? Sí, se podría decir que sí, pero como le digo, es de aprenderse más que todo las reglas esas, ¿va? Estudiarlas bien. Bueno, por lo menos ustedes bien. Tienen acceso todavía a los videos, yo les mando las presentaciones, sé que a veces no las puedo mandar al principio, pero estoy mandando las presentaciones casi a diario y ahí y pues, pueden consultar. En el tema de ahora es... ¿En qué momento ocupar cada una? Eso es lo que creo. Exacto, yo que bien tiene que saber, ajá, tiene que saber. Más que todo lo que piden es saber qué es cada una para luego saber ocuparla. Como when, how, who, where, why. Ajá, sí, sí, siento yo que eso es lo que ha complicado, de en qué momento ocupar cada una de las. Pero tiene que saber, por ejemplo, que si when es tiempo, va a preguntar solo sobre tiempo. When es dónde? When es, cómo. Es cuándo. Es casi solo sobre tiempo. Ajá. ¿Cuándo? Where es dónde. Entonces eso lo va a preguntar sobre lugares. ¿Y how? How es cómo, de manera. Pero sí, es lo que le digo. Por ejemplo, ahí puede ir a la canción esa que dije. ¿Va? No me acuerdo cómo se llama. Pero ahí va cuando dice... How am I supposed to live without you? ¿Cómo se supone que voy a vivir sin ti? Brian Adams, creo que es. Brian Adams, sí, sí. Ajá. O la otra, de cuando es la respuesta. Because I love you. Ahí dice la respuesta de because. Ajá. Sí, eso es más que todo lo que, como le digo, que siento yo que está algo... Pero la práctica, complicado. Las hojas les quedan, ustedes pueden buscar más. Voy a mandarles el sitio después y voy a mandarles algunos ejercicios. Voy a ver si les puedo ir subiendo enlaces de acuerdo a los ejercicios que vamos viendo. Teacher, y esto es, yo sé que no le queda mucho tiempo y todo, pero fuera bueno en las clases anteriores que hemos tenido, si quedara, aunque sea, por ejemplo, usted pregunta si les ha quedado claro, no les ha quedado claro. La página que usted da para los grupos, que usted la resolviera a pesar de que ya la hemos resolvido en los grupos, para que quedara quizás un poquito más claro, si fuese posible. No, y de hecho, ¿qué se hace? Lo que pasa es que a veces me voy en tiempo, o sea, a veces en realidad, a veces quizás cuando ya vengo a ver, empiezan a veces a preguntar en los grupos y me, digamos, por así decirle, me salgo un poco del marco del programa y ya no me queda tiempo para resolverla. Por ejemplo, hoy eso me pasó y al final
ya tocaba que ver lo del manual y ya no quedó tiempo para resolverla, ¿no? Porque sí me gusta hacerlo por lo que usted dice, ¿no? Porque a veces la gente no aclara bien las dudas, piensa que ha hecho bien la hoja y quizás se ha equivocado en algo y es mi espacio para corregir. Pero voy a tratar, Juan, tiene okay. mi palabra que voy a tratar de ver cómo hago el espacio y el marco de tiempo. Ok. Bueno, si no tiene más dudas, puede okay, ir a descansar la tarea, este día también cansado, hizo un gran esfuerzo, lo vi cansado desde el principio. Súper cansado, gracias. Bueno. Feliz noche. Igual. Good night. Good night.